1960, cambio de década, querrá celebrarlo, va a perder la cabeza. Hace 10 años que espera ese momento. Pero ya, porque de momento hoy es el cumpleaños de Cascañe, no compliquen las cosas. ¿Habéis notado que nunca hay dos cumpleaños el mismo día? No. ¿Y sabes por qué? Porque Madeleine no soporta que haya dos cumpleaños el mismo día. Me la imagino tratando a los enfermos según el día de su nacimiento. Calcula, es inmenso. Seguro que lo has visto, que siempre tiene una sonrisa permanentemente feliz y una gran dificultad para acabar una frase. Igual que para empezarla. De cualquier manera está volviendo a la infancia. Como un bebé gigantesco. No lo he visto. Bueno, ya sabéis que yo solo salgo de mi habitación una hora al día para venir aquí a aburrirme con vosotros. Luego tomo mi puré tempranito y a la cama. Cuéntate lo que te suelto por ahí yo. ¿Y por qué nos corresponde a nosotros el honor de componer un verso para Cascañe? Porque nos tienen gran estima. Por Madeleine me la ha dicho. A mí no puede tenerme gran estima porque nunca le he dirigido la palabra, ni siquiera si quieres. Bueno, eso habrá llamado su atención. ¿Tenéis alguna idea para el verso? No. ¿Y tú, Gustav? Pues ni siquiera sé quién es. Madeleine nos ha pedido que la damos, pues ahora ya. No somos nada amables, no. Pero te lo ha pedido a ti, eres tú el responsable. Sí, que ya lo sé, que no te preocupes. Ya lo arreglaré como siempre. Vamos a ver. Cascañe, tu corazón es valiente, por ejemplo. Es divertido que estés aterrorizado por Sor Madeleine. Yo no estoy aterrorizado, simplemente trato de ser amable. Estás muerto de miedo. No, es verdad. Y en el fondo te entiendo porque, oye, Madeleine es terrorífica, Madeleine es como las bestias salvajes. Que no le puedes demostrar que le tienes miedo porque es que se aprovecha. Ya has equivocado demostrándole que estás aterrorizado. Vamos a ver, Cascañe, tu nombre nos honra y tu honor nos atañe, nos atañe. ¿Os acordáis de Messier? Messier, el mayor Messier. Oh, sí, sí, Messier. Messier estuvo a punto de batirse con ella, pero cuerpo a cuerpo, Yo sí que le di una vez. ¿Qué le diste? Bueno, tendrías tu motivo. ¿Pero por qué le diste? No, por nada. Un día salí de mi habitación y me la encontré de frente. Vi que tenía la guardia baja, que estaba rajada, me aproveché, ¡zaca! Hombre, porque es una falta de respeto para los que se toman el trabajo. Que no dice más que tonterías. Lleva 10 años escribiendo me aburre las mismas tonterías 10 años. Mira, a Gustavo parece que le gusta. De todas formas, recibir el correo es muy, muy agradable. Fijaos que ayer me enteré que una prima hermana mía se casa el mes que viene. Estupendo. Pero tú tienes primas jóvenes. Sí. Es curioso, ¿verdad? Y los que escriben a Philip, su familia, se supone, no se dan cuenta de nada. Ah, bueno, sí. Al principio andaban un poco desorientados, porque como yo confundía a los miembros de su familia, ¿sabes? No, además, como yo siempre firmo como Gustav, piensa que a lo mejor me dan un golpe en la cabeza con lo que no están muy lejos de la verdad. No sabía que los contestabas, pude. Ha vuelto a perder el conocimiento. Por otra vez. ¿No? Ese trozo de metralla que lleva en la cabeza, que está haciendo siempre la suya. Pero siempre se desvanece y vuelve en sí. Es raro. Ya ha vuelto así. Ayúdanos, vamos a incorporarle un poquito. La tomaremos por la retaguardia. Me temo que las tropas se vengan a la nuestra. ¿A nuestra? A esta terraza. A nuestra terraza. Es curioso, ¿verdad? ¿Quieres decir que van a invadir nuestra terraza? Claro, por pura lógica, si suprimen la terraza grande, se vendrán a esta, la pequeña... ¡Y nos lo dices ahora! Esta terraza nuestra, esta es privada. Bueno, en el terreno legal no. Si no hacemos algo, sois mejor asquerosos, vendrán aquí a robar nuestras sillas y a tomarse sus tropitas de leche caliente. ¿Qué podemos hacer? Hay que protegerse. Bueno, vamos a ver, saco de arena, alambrada de espinos, trincheras, como los viejos. Me imagino a todos esos viejos asquerosos dando vueltas alrededor de nuestra... ¿Sabes cuándo empiezan las obras? Me imagino que antes de acabar el verano, sí. Bueno, pueden atacar por dos frentes. Podemos bloquear uno y defender el otro. Tres líneas aquí, mira. Tres líneas de alambrado. Un muro de sacos de arena con cañones listos para el fuego cruzado y de golpe aquí arrasamos todo el parque. El que asome por aquí, por la terraza, lo liquidamos. No sé.
podemos mantener la posición hasta septiembre. Puede que incluso hasta octubre. Eso bastaría, pospondría las obras hasta el verano que viene. No, esta terraza hay que ganarla, ¿eh? No todo el mundo tiene derecho a disfrutar de estas vistas. Mirad qué vistas. Es genial, ¿verdad? ¿El qué? ¿El cementerio? Hombre, no fastidies, no. Allí, más arriba. A los árboles, dices tú. Los árboles, Henry, por favor. Esos son álamos. ¿Has visto los álamos? Sí, claro, los álamos, yo no lo veo. ¡Se mueven! Sí, se mueven, sí. Son balanceados constantemente por el viento. Mientras que aquí ni un puñetero soplo de aire. Desde hace 6 meses que llevo aquí, voy a agitarse a los álamos al ritmo del viento. Como con un movimiento perfecto. Mira, qué bonito, Henry. Ya se va a estar un poco lejos para mí. Que un yo grupo de álamos ahí balanceándose al viento. Mientras que aquí ni un puñetero soplo de aire. Me estáis mareando con los álamos. Los álamos son flexibles, majestuosos, sujetos al viento. No como nosotros, que... Claro, que a ti todo esto te importa un pito. No, me importa, porque si me va maravilloso, ya lo creo. Ah, por cierto, esta noche la cena es a las 8. ¿Esta noche? Claro. No será larga, ¿eh? Hacemos el brindis, le decimos el poema y luego pues todos dan las mustitos a la camita. Oye, tú estás obsesionado con Cascañe, ¿eh? Coño, Cascañe. Se puede hacer de vez en cuando un intento de vida social en estos barracones. ¿Pero qué te sucede a ti? ¿Qué te seduce de ese hombre? Ya tienes tu poema, ¿no? Pues ya está, ya no se hable más. Ya que te pones tan desagradable, me marcho. O sea, suspendido, hombre. No, para nada. Yo dejo con vuestros álamos. Oye, que no tenemos nada en contra de él, pero es verdad que... Oye, que no paras, ¿eh? Cascañe. Que se vaya al infierno un pobre tipo que está a un paso de pasar al otro mundo. Y está entusiasmado porque va a celebrar su 85 cumpleaños. Pero claro, todos son muy prosaicos para espíritus tan elevados como los vuestros. Pues sí, están suspendidos. Y en general, todo no te pongas así. Que me marcho, de verdad, que me marcho. ¿Cómo soy yo que veo tus cartas? Es posible, ¿eh? Además, hace 10 años que os conocéis, yo solo llevo aquí 6 meses, antes eres un trío, ahora un cuarteto, y le cuesta aceptar. ¿Un cuarteto? Sí. Vosotros, ¿qué tal? ¡Hombre! ¡Vaya! Mira, hablábamos de ti, ¿de dónde esa pequeña villa? Amigos, se encuentra un verdadero tesoro escondido. ¿Qué tesoro? Sí, hombre, suéltalo. Un colegio de señoritas. ¡Increíble! Bueno, el principal interés de un colegio de señoritas son las señoritas del interior del colegio. ¿La viste? Como te estoy viendo a ti, debí llegar a la hora del paseo. No sabía que ibas paseando. Hoy cada cual más bonita que la anterior. Fresca, sonriente, con unos tobillos finísimos, espléndidas. Muchas. Uy, me rodearon como estorninos. Una bandada de ellas se lanzó hacia mí y desde una puertecita me rodearon literalmente. Pero enseguida mostraron un gran respeto por mi pierna. Me conmovieron con sus amables y caritativas. Primero me quedé muy quieto, muy digno, tipo héroe, combatiente, herido por la patria y orgulloso de sus sacrificios. Hasta que apareció la joven que me acompañaba. Ya. ¿Y cómo era esa joven? Una rosa. Me sonrió bajando la mirada y os juro que perdí los sentidos que me quedaban. Después desapareció y allí me quedé yo solo con mi pierna y media, incapaz de seguir. Ayer por la noche hiciste una excepción, ¿eh? Oh, ¡qué éxito! Gracias, muchas gracias. Dice Sor Madeleine que es una lástima que te pusieses tan violento, argumentativo, sarcástico, desagradable, peleón, mal pensado, insociable. Ah, violento, 2 veces lo repitió, ¿eh? Siendo un hombre de buen gusto y probablemente, me dijo, de gran talento. Me pregunto si Sor Madeleine no estará un tanto enamorada de ti, Gustavo. Nunca debí darle, ahora me perjudica. Así que te has encontrado con una joven. No, me he encontrado, no me he cruzado con ella. Sí, ¿qué vas a hacer? Las mujeres nunca se van con quien las hace reír, ¿eh?
sino con quien ellos deciden. Con quien ellas quieren reír. Explícame por qué la mayoría de ellas van siempre acompañadas de una especie de cretino sin ningún sentido del humor. Todo por dinero. No, bueno, aparte por dinero, pero también porque la mayoría de los hombres son unos cretinos sin sentido del humor. Mira a mi hermana, que tiene un cretino por esposo. No, eso lo confirmo yo. Ya habíamos terminado la conversación, pero ahora sí. Sí, ay, sí, perdón, es verdad. Es que, ay, si es que aquí, perdón. Aquí es que como no abunda la belleza femenina. Sí. Es verdad, como la mayoría son monjas. Pues, sí. Es una carga. Un handicap. Eso es un handicap. Cuidado. Pero que sí. No, yo sé. La banderita, Esa es muy guapa. Mariana. Pero esa tiene un defecto de pronunciación, un frenillo en la lengua, ¿eh? Yo le eché los tejos. No. Sí, ¿no lo he contado? Sí, vaya que me insinué. ¿Y nos lo dices ahora? Pues no hay nada que decir. Ella estaba agachada haciendo la cama y yo fui por detrás, la cogí así, le dije a mí, Mariana, déjate hacer o algo vale. Hemos echado los dedos. Eso es una tentativa de violación. ¿Qué dices? Que no, que yo tengo una violación, ¿dónde hay que decir? Pues además ella salió, yo no dije nada, Ella salió gritando ahí, que por eso sé yo que tiene frenillo. Es otra forma de placer. Lo que no hay que hacer es perder el tiempo haciendo la corte a la que verdaderamente deseas. Esa hay que agarrarla. Creo muy seguro en asunto de mujeres. La experiencia. Pues estoy convencido de que he tenido tantas mujeres como tú. Esas son muy pocas. ¿Entonces? Nada. ¿A que ya no estás casado? No, ya no estoy casado. Bueno, ¿y tú cómo vas a hacer para entrar a tu admirada joven? Pero yo no tengo que hacer nada ni entrar a... Tranquilo, que ya se me ocurrirá algo. No te preocupes, que ya me las arreglaré yo solo. Tiene que ser algo ingenioso, pero que al mismo tiempo no ponga en duda tus intenciones, ¿Tú qué le dirías? Felipe, ¿qué le dirías tú? Así que... ¿Tú crees que el perro se mueve, Felipe? ¿Que no se mueve o qué? Yo creo que no. Es de piedra. Sin embargo... Le sucede muy a menudo. Hace meses tenía la certeza de que la terraza se balanceaba como un barco. Luego se le pasó. ¡Se ha movido! Sí, pero no mucho, no mucho. ¡Lo ve moverse! Vamos a ver, si tú lo puedes hacer ahora por semana. Bueno, hombre. Yo te guío, venga. Vaya, hombre, muy amable. Corren un poquito, cuidado con los pistas. A que ya no lo ves, Filipe. A ese también no lo agradezco. Ni lo oye, me da claro. Y ahora, para que aprendas la diferencia entre moverse y no moverse, fíjate allá arriba del cielo. Los pájaros, ellos sí se mueven. Los pájaros migratorios, sí. Creo que necesito levantarme un poco. Sí, claro, sí, levántate. Estás mejor, Felipe, estás mejor. Sí, bueno, balanceate un poco con las zapatas. Entonces, mi querido Henry, ¿quieres que te sugiera algo para que le digas a tu amada Jo? Pero, por favor, además no sé por qué estamos hablando de mujeres y ya no estamos en edad. Me perdonas, solo la portilla, todavía no he tirado la toalla. Pues me marcho. ¿Ya? Sí, me voy a dar un paseo. Muy bien, Henry, muy bien. Es que yo no soy como tú. Yo tengo que salir de aquí, moverme, pasearme. Sí, claro, sí, Sara, tú, Dios, Sara. Hasta luego, adiós, Henry. Adiós. Voy a dar un paseo. Buen paseo, Henry. Ay. No sé por qué no nos dice que me conocí, señorita. Sí, está clarísimo. Sí, sí,
y es grave. Sabéis que no lo soporto, ¿eh? Hay que hacer frente a la realidad, digo.
Tú de lo único que eres capaz de hacerle frente es estar aquí, en esta cerrada. ¿Pero qué te pasa? Estoy perfectamente capacitado para salir de aquí. Tú no eres capaz de salir. Tú tienes que estar siempre rodeado de tu perro, de tus álamos, de Sor Madeleine. Incluso si te atrevieras a cruzar el parque, Sor Madeleine no te dejaría cruzar la cara. Pero estás mayor y lisiado y el combate sería desigual, así que prefiero demostrarte que estás equivocado. Vamos, Philip, salgamos al campo de batalla. No. Con Philip no vale. Tienes que ir tú solo. Perfecto, no tengo ninguna necesidad de compañía. Muy bien, pues adelante. Eso está hecho. No, por favor. Eso está hecho. Que no merece la pena, de verdad. Me voy. Solo. Hasta pronto, quizá. No, que digo lo de quizá porque no es probable que vuelva. Nosotros te esperaremos un rato y si no vuelves, nos iremos a cenar sin ti. Especie como de calma que... ¡Sí, hay calma! ¡Mucha calma! Y de pronto me he dicho, no, por favor, Gustavo, no. Tú has participado en las más sangrientas, en las más gloriosas batallas de la historia. Tú caíste herido en un agujero de obús. Tú te pasaste 3 días y 3 noches arrastrándote cerca de las líneas enemigas. No. Tú no puedes. No debes, porque tú coleccionas todas las cruces, todas las medallas que se pueden otorgar. No debes batirte con una monja catarrada de 1,56 m, una enana. No es digno. ¿Está catarrada? Sí, un poco. ¿Y qué has hecho? He dado media vuelta y he tomado una decisión. Entonces la excursión ha servido para algo. Vayámonos, larguémonos realmente de aquí. Os propongo Indochina. Activado una maquinaria infernal. Hace años que ansío volver allí. ¿Conocéis Indochina? No, por favor, yo he estado allí. El mar de China, el Monzón, el río Mekong, el récord de tasas me da. ¿Habéis visto los arrozales en las terrazas? No. Y un viejo pescador camboyano de dentales remendando sus redes. Sí, que no. Eso que verlo, amigos míos, eso es el asombro absoluto. Si yo no te lo digo, ¿pero qué haríamos nosotros tres? Así como estamos allí en Indochina. ¿Cómo que qué haríamos? ¿Qué hacemos aquí? Podríais seguir a los nativos por la calle, por ejemplo, a los laotianos. Yo no conozco a los laotianos, no. Amigos míos, os digo que Indochina es muerta. Esta vez ha sido positivo, pobrecito. Vamos, muchachos. Vamos, un picnic. ¿Qué? A las afueras del pueblo hay un prado y ahí no podíamos ir y empezar por aquí un picnic. ¿Me estás proponiendo seriamente hacer un picnic? ¿Tú qué dices, Philip? ¿Tú qué dices, Henry? No, yo no. Claro que tú digas, me parece perfecto. A mí me parece que no es tan exótico como Indochina, ¿no? Pero vamos, a mí como proposición es bastante sugerente. Oh, así que estás metiendo.
China y un príncipe. No, estoy diciendo que ambas proposiciones son bastante singulares. Ah, entonces, según tú, la península de Indochina con todos sus tesoros científicos en campo son lo mismo. No, es muy difícil discutir contigo, Gustavo. No, si queréis discutimos, si queréis discutimos. Os diré lo que pienso sinceramente de los príncipes. Son, odio, vamos a ver una barra de pan, una caja de leche y un trozo de fiambre. Y vamos a ir a ese campo a tener una miserable manta para no mojar nuestros culos. Y como tres viejitos vamos a pasar bastante cortando rodajitas de mortadela. ¡Es eso lo que proponéis! Pero no hablemos más de los picnics. Que tampoco estamos obligados a hacerlo todos juntos. Sí. ¿Por qué? Porque es así. Porque no tenemos más remedio. Yo propongo una alternativa. Pues ya no empezamos con las alternativas. No, ahora te dirá que lo peor de la vida son las alternativas. Vamos a ver. Yo propongo ir allí, arriba. Allí, a lo alto de la colina, donde están los álamos. Allí, donde el viento sopla. Donde el viento sopla. Sí, muy bien. Pero bueno, la buena alternativa. Claro que sí. De momento es una buena alternativa entre Indochina y Pekín. Vamos a ver, ¿qué nos impide ir ahí arriba? O sea, Henry, por algún oscuro motivo a ti no te gustan los álamos, está claro, ¿no? Pero ¿qué nos impide ir ahí arriba? Nada, salvo que tú tienes medio bus en el cerebro. Que Gustav está loco de remate. Don amigo, ya lo he dicho. Inconvenientes que le veo a vuestro plan. Sí, y no olvides decir que tú cogías como un desgraciado. También. Allí donde sopla el viento. Yo que dentro de una semana todos esos buitres estarán revoloteando alrededor de nuestra terraza. Imagínate la reacción de la monja, ¿eh? Pero tú eres consciente de que es de piedra. Yo, pero sí, no te preocupes. Ya me quedo más tranquilo. Bueno, hay que salir de aquí lo antes posible. Por mí, de acuerdo. Muy bien, vámonos. ¿Por qué? ¿Sabéis que sustituye a Castañe? No. Pintado. El teniente coronel Edmundo Pintado ha llegado esta mañana. Yo conocí un Pintado. Murió en Alsacia. Bueno, es el mismo. Y sé la fecha de su nacimiento. 12 de febrero. ¿Cómo que? 12 de febrero. Que no está bien. Pero que tiene la misma fecha de nacimiento que yo. ¿Sabéis lo que significa eso? Que tu amiga Madeleine ha decidido saberlo. Eso no ha pasado nunca. ¿Y crees que eso es pura casualidad? Yo no creo que una monja vaya a dejar vivir a unos veteranos en función de su fecha de nacimiento. Ya, vamos aquí, que me equivoque. Pero sé no, que te cuesta creerlo, pero es así. Una monja que además de tener una responsabilidad moral y estar guiada pues, con una profunda caridad, hoy ha decidido que yo la palme. O sea, he visto a Pintado, lo he visto con estos ojitos, un hombre sano, de orden, inquebrantable, indomable. No tengo nada que hacer. Tal vez podamos ajustar cuentas con él. Eso es una idea, ¿eh? ¿Eh? Oye, ¿os habéis vuelto locos? Oye, ¿qué hace ahí? ¿Qué pasa? ¿Que te sigue o qué? Lo he puesto yo. Bueno, os digo que hay que largarse de aquí. Quizás seamos los siguientes de la lista. Muy bien, yo estoy listo. He visto los pelos y estoy listo. Pero, Henry, habrá que reflexionar antes. Mientras espero agonizo, muero agonizo. Claro, no tienes corazón. Tenemos que irnos, pero ahora. Pero ya. Nada, ¿qué hacemos ahí arriba, eh? No, subimos y luego nos volvemos a bajar. No, esto es un plazo de vida o muerte. Perfecto. Recto adelante. ¿Y qué hay recto adelante? Los álamos. Anda, venga. Es una zorra esa Madeleine. A mí no se me ha perdido nada en cuanto partiendo. Por lo de siempre, hermanita, eres tú el que quieres subir ahí arriba. Pero subiréis sin mí. Lo siento, Philip, pero no. La operación Álamos lo hacéis. No, eso no puede ser. O todos juntos o nada. Los cuatro o nada. ¿Cuatro? ¿Qué cuatro? El perro. Hemos empezado juntos en esta terraza y terminaremos juntos en los Álamos. Bueno, me queréis volver loco. Por favor, Henry, nadie quiere volverse loco.
estamos tranquilos, no va a pasar nada. Vamos a estar a tu lado. Tú lo único que tienes que hacer... ¡Eres un Pelman! Lo primero que tienes que haber hecho es darnos las gracias por querer llevarte con nosotros, hombre. Yo, vamos a ver, el camino que dice Henry a mí me parece mejor, Gustav, ¿eh? O sea, si podemos evitar las corrientes de agua, yo lo agradecería. Entre los dos habéis decidido hacer esta expedición. Un dulce paseo yo cedo, yo cedo. Sí, yo no sé si seré capaz de hacer 4 kilómetros en llanes. Sujeta, mira, he encontrado un atajo, un descenso mucho más corto. Este de aquí, que son 200, 400 metros. Como otros alegres jóvenes, cruzamos este primer puente. Luego tenemos 200 metros más, en total 600, y solo nos queda atravesar este otro río. ¡Es que es una zorra! Los ríos, ¿no? Vamos a darnos por la cartera, tenemos 60 kilómetros. Tardaremos por lo menos 2 meses. Quizá podamos hacer una balsa. Una balsa. No te fastidia. Es verdad. A mis espaldas. ¿Qué? Claro. Es un riachuelo y en esta época del año no lleva casi caudal. Os puedo atravesar a mis espaldas primero a uno y luego al otro. ¡Hala! ¡Vamos a probarlo! ¿Estás seguro? Ah, de pocas cosas está tan seguro en mi vida. ¡Vamos! ¡Salta a mi espalda! ¿Salte? Sí, vamos. Bueno, voy, ¿eh? Por favor, que me dejaré en la boca, a ver si se sale un poco, ¿eh?
situación te está poniendo nerviosa. Estoy mareando, ¿eh? Vení un momento. Nos vemos luego esta noche. Nos vemos.